a una nueva emisión de Sonsón TV Noticias con el resumen de los principales hechos ocurridos durante esta semana en Sonsón y en la región. Saludamos a quienes nos escuchan en la región por medio de la emisora Radio Sonsón y a quienes nos siguen en el mundo a través de nuestro portal web www.servicops.com. Estos son los titulares. Atraco en el centro recreacional La Pinera deja una persona lesionada con arma de fuego. Durante el mes de diciembre se han incrementado los accidentes de tránsito en Sonsón. Hospital de Sonsón no reporta lesionados de consideración durante celebración del 24 y 25 de diciembre. En el 2013, la ESE Hospital San Juan de Dios contará con una nueva ambulancia. Administración Municipal instala nuevo puente metálico en el barrio Colombia sobre la quebrada La Cañada. Microempresas de Colombia ejecutará proyecto empresarial dirigido a mujeres sonsoneñas. Administración Municipal y Comunidad realizan adecuaciones en cancha del barrio La Frontera. Capturan a mujer en el municipio de San Francisco sindicada de pertenecer a banda delincuencial. El exceso de alcohol puede convertirse en el trago más amargo durante las fiestas de fin de año. Servicops y Radio Sonsón entregaron regalos del programa radial de fin de año Portal Navideño.